Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC. Bien, ¿dónde se desencadena el trastorno obsesivo compulsivo? Hay que tener en cuenta que es una afección mental que consiste en presentar pensamientos obsesivos y rituales que vienen a ser las compulsiones una y otra vez de manera repetitiva. También se puede tratar por factores de genética, la biología cerebral y la química junto con su entorno pueden desempeñar un papel también en la afección. Comienza en la adolescencia, cuando uno ya es adulto, cuando ya es joven. Y esto interfiere con su vida, pero no puede controlarlo ni detenerlo. Es constantemente lo que genera la obsesión y la compulsión. Algunos de los factores de riesgo para el TOC incluyen la historia familiar, la estructura y el funcionamiento del cerebro y traumas infantiles que pueda haber tenido. Bien, ¿qué son las obsesiones? Es el miedo a los gérmenes, a la contaminación, miedo a perder y extraviar algo, preocupaciones por perjuicios que le puedan afectar a usted o a otros, pensamientos prohibidos, no deseados que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos hacia usted o hacia otras personas y necesitar que alguna cosa esté alineada a la perfección en forma exacta o dispuesta de una manera particular y precisa. Bien, entonces, ¿qué vendrían a ser las compulsiones? Las compulsiones vienen a ser en cuanto a la limpieza, lavado de manos, los actos vienen a ser las compulsiones, ¿bien? Verificar repetitivamente las cosas, como si la puerta de repente está cerrada, o el horno está apagado, o el gas está baja la palanca, contar con compulsivamente, ordenar las cosas, organizar de manera precisa, de manera particular. En general, ¿cuándo usted puede saber que puede considerar tener trastorno obsesivo compulsivo? Cuando usted no puede controlar sus pensamientos o comportamientos, incluso cuando sabe que son excesivos. Dedicar al menos una hora al día de estos pensamientos y los comportamientos. No disfrutar al presentar estas conductas, pero hacerlas que pueden envidiarle brevemente como una ansiedad que causa en sus pensamientos. Tiene problemas también importantes en su vida diaria debido a que estos pensamientos o comportamientos se alteran. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención.